¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Bueno, si el partido pasado, cuando salíamos del partido contra Coruña, estaba orgulloso de mis jugadores, hoy lo estoy más. Mucho más, mucho más. El resultado yo ni lo he mirado, no sé ni cómo hemos quedado. La primera vez en mi vida que termina el partido y no miro el resultado. Este partido es para, es lo que le he dicho a los jugadores, olvidarnos de él, tener una semana de trabajo, volvernos a reinventar, a intentar buscar resortes que ahora no tenemos, no los tenemos, por los jugadores que nos faltan, y nada más. O sea, no, ni estoy triste, ni soy pesimista, ni nada por el estilo, solo que tendremos que buscar otro tipo de juego ahora, porque nos faltan jugadores referentes ofensivos y necesitamos la tranquilidad que nos dará una semana de trabajo. Y primero felicitar a Oviedo, que nos ha ganado porque han sido mejores, y es que son mejores. No hay mucha lectura del partido porque todo ha sido raro desde el principio y nosotros estamos muy mermados, y ahora pues, cuando tendremos que darle una vuelta al asunto, volver a ver cómo planteamos nuestros esquemas de juego ofensivo y nada más. O sea, no hay mucha historia hoy que contar. ¿Qué le has dicho ahora cuando has terminado el partido? Eso, que el resultado me da exactamente igual. Que lo único que quiero es tener una semana para poder trabajar con ellos, darle la enhorabuena a los juniors que han debutado y nos han ayudado durante toda la semana, y a Pablo, gracias, creo que ha hecho un muy buen partido, y vamos a necesitarlo porque estamos muy pocos y tienen que ir sumando. Y no os creáis que estoy muy, muy triste, no estoy para nada triste. Iñete, ¿cómo has vivido toda esa situación que has vivido antes del partido, todos los problemas? Pues ya me lo esperaba, porque cuando vi cómo estaba el pabellón, cómo estaba Serrano Macayo, que no podíamos ir, me esperaba algo parecido. De hecho, hoy no ha debutado Pablo, el otro junior, porque quise meter a Nico Rakosevic en el acta, aún estando lesionado, por la posibilidad de que se suspendiera y en un momento determinado pudiera jugar, ¿no? Si no, Pablo hubiera debutado y hubiera jugado con nosotros. No debutar, porque ya ha debutado, sino hubiera jugado hoy. Bueno, yo creo que si a nosotros ya nos venía mal por cómo estábamos, pues esto ya nos ha quitado un poquito de chispa y de energía. Y cuando ya se nos han ido en el marcador, no teníamos lo suficiente para intentar remontarlo. Yo pensaba que podíamos estar más en el partido, pero no ha sido posible. Let's go.